you dropped on our floor. Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Two Point Hospital, chicos, en el segundo capítulo de Two Point Hospital. Y bueno, espérense que no escucho un carajo, no sé por qué, pero bueno. Recordemos que en el anterior capítulo estábamos ya empezando a triunfar con nuestro primer... Y pues vamos a ver si conseguimos hacer alguna cosa interesante, ¿no? Alguna cosita. Lumbreras. Lumbreras. A ver, ¿cómo es esto? Espérate. A ver, le pongo menos, le pongo más. Y le ponemos... Tengo entendido que esta estación de enfermería es muy importante. Que sea media grandecita. Ponemos, por ejemplo, aquí esta huevada. A ver, aguántate. Estaría... ¿Cómo sería? Digamos que le ponemos ahí, ¿no es cierto? Ya. De ahí. La estación de enfermería. ¿No es cierto? Todo bonito, todo chévere, que la enfermera... Esta cosa se supone que es el mismo para cambiarse de ropa y ponerse la bata. Y quedarse medio que hospitalizados. Y aquí están las camas para los pacientes que se van a quedar. A ver, ¿cómo es esto? A ver, esa está bien ahí. Esa no se puede pegar ahí. Entonces me tocaría de ley comerme ahí un cuadrito. Y aquí otro. Bueno, ya luego veremos si me entra cuatro camas, pero por ahora se queda así. Ya, ¿qué más? Bueno, está la colon irritable. Bueno, esa sí es verdadera. Esta sí es real, güey. Piel de gallina, what the fuck? Ya. Yeah. Entonces tenemos este que está carísimo, pero que podría ser interesante de contratar, ¿eh? Ok, acabo de fijarme que uno se me está muriendo. What the fuck? Creo que necesito otra farmacia porque se están acumulando la gente ahí. Y parece que el último acumulado en la fila está muriéndose, ¿eh? Pareciera que es así, güey. Eso es malo, hermano. Eso es terrible, güey. Es una mierda realmente. Bueno, pero ahorita primero pensemos en contratar el este punto. ¿No es cierto? Ya. Entonces, está el tipo aquí. Y en teoría debería funcionar correctamente, ¿verdad? Estaba diciendo que, a ver, aquí están todos los que están, ¿no es cierto? No sé qué me falta, ¿verdad? Tenemos dos médicos, ¿no es cierto? Ya. Acá está el enfermero, al otro... Bueno, está bobeando, pero bueno. Y aquí está el de la esta. El señor que limpia. Y el atendedor del este, ¿cierto? Ya. Ya. Ya, los escudos son esas cas que nos salen para poder comprar cositas, ¿no es cierto? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, un fantasma! Tú. Cárgatelo. O sea, no sé cómo te puedes cargar un fantasma, ¿no? ¡Oh! ¡Chúpalo! ¡Chúpalo! Cara larga, what the fuck. Ya, murió el paciente, es una pena. Falló el tratamiento. Fantasmas y cudos. Ya, esto ya todo es lo que vimos. Ah, es que están arreglando la máquina. Joder, hermano. A ver, en ese caso estamos jodidos. Mm.
No sé cómo podría arreglar un poquito más para tener un nivel 3 de prestigio de esta cosa. Le pasé la... El AK. What the fuck? Tranquilo, hermano. Pero a ver. Yo sé que estás cansadita y todo, pero tienes que trabajar, compañera. La medicina es duro el trabajo. ¿Qué fue que no entró el siguiente? Ahí, hermano. Joder. Ah, la clínica de luz, es verdad, la de las lumbreras. A ver, puta madre. Ahí. Aunque no, no le necesito 5 ya. Entonces, por ejemplo, le ponemos lumbreras. Cambiamos el coso de las lumbreras. Un basurero. Extintor de ley porque puede incendiarse. Una plantica para que se incendie bonito. Uno de estos para que se incendie. Y creo que nada más porque estoy viendo que una persona se está metiendo ahí a estorbarnos. Pero bueno. Lo que estoy viendo es que tengo más gastos que beneficios y eso es malo, ¿eh? Pero bueno. Ya, ¿ahora qué necesito aquí? ¿Un enfermero? ¿Un médico psiquiatra? Ah, no, ya tiene médico. La doctora Rose Monk. Que está yendo para allá, de hecho. Buenazo. Ay, pero me falta un médico entonces. ¿No es cierto? Porque me falta un médico. ¿O estoy loco? A ver, esto igual debería prepararlo un poquito más. ¿Cierto? Una banquita para que se siente. Podemos poner un servidor de revistas. Como que más o menos se ponga a leer. Miren cómo le curan. Qué chiste. Bueno, ya. ¿Qué les estaba diciendo, chicos? ¡Qué me olvidó! Se me olvidó. Ah, estábamos arreglando la esta, ¿no? Estoy viendo que tengo un montón de gastos. Pero un montón de gastos. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Pero esperemos que con el tiempo se comience a aumentar la producción y disminuir los gastos, ¿no? Siempre cuando uno recién construye un lugar, hay gastos, ¿no? Hay gastos, pero bueno. Entonces este juego no es tan complicado de jugar, así que se puede. Bueno, si somos correctamente pacientes, cada curación aumenta la reputación, lo que traerá incluso más pacientes. Pero no. No suben los ingresos y no bajan los gastos, hermano. ¿Será porque gasté mucho? ¡Ah, mira! Se intercambió completamente. ¿What the fuck? Tengo 30.000 de beneficio. ¿Qué rayos? Bueno. Lista de pacientes. Esto es para hacer un seguimiento. Los que tienen cara larga, los que tienen cara de la verga, los que tienen postureo. Ok, me parece interesante, pero inútil. No me entiendo. Ya, este cambia la lista de enfermedades: grima, postureo, piel de gallina, cara larga. Entonces, ¿qué podemos hacer más? Tal vez sea buena idea. No sé, ya no voy a poner más. Clínica de luz también ya tengo. Y, yo creo que sí hace falta otra farmacia, hermano. Porque el último que se murió fue porque faltó una farmacia, creo. ¿O estoy loco? A ver, los ingresos de los gastos están por ahí, medios mezclados. Se me muere un paciente. Que se me muere. Y está 3, 2, 1. Adiós. Ahí viene el bedel. Ah, no. Pensé que iba a aparecer un fantasma. Pero no. Pero no, hermano. Es que no sé si es que después de un tiempo me salga otra enfermedad, hermano. Si me sale otra enfermedad, voy a necesitar mucho más espacio. El problema es que tengo que hacer pasillos y no sé cómo voy a dejar los pasillos de manera correcta, güey. Tal vez sea buena cambiar, tal vez sea una buena idea cambiar lo que es esta cosa, hermano. Porque este tipo se va a cansar y la recepción es clave porque si es que no hay nadie en recepción, nadie va a poder atenderlo. Entonces, de ley necesita alguien en recepción. De ley. Pero no puede descansar el tipo. O sea, por eso mismo no puede descansar el tipo. Entonces, estamos jodidos.
A ver qué dice. Premios y evaluación. Ah, no, el what the fuck. ¿Cómo que premios? Cuenta atrás para los premios. 3, 2, 1, 0. Boom. Ceremonia de premios de atención sanitaria de Two Point Country. County. Ya. Entonces, ¿puedo estar aquí uno por uno? Vamos, ganamos. Fundación Two Point es la marca, ¿no? Ganamos también. Bueno, solo hemos ganado dos. Joder. Tampoco pasa nada, ¿no? Por el primer año estamos bien. Entonces, bueno, hemos ganado dos premios. Tengo nivel 4 ya. Al parecer las estrellas y los niveles son cosas diferentes. Porque según, o tal vez entendí mal el juego cuando vi con el Vegetita. Pero según yo, el nivel era lo mismo que las estrellas. Pero como ya estamos en nivel 4, todavía no es lo mismo que decir las estrellas. Porque cuando llegamos a nivel 3, ya podíamos irnos al siguiente hospital. Pero ya estamos en 4, así que supongo que nivel es una cosa y estrellas es otra. Hace poco me salió un pequeño, ¿cómo se llame? En el cual... Un pequeño... Bostezo, solo lamento. Como, no, como estoy sin cámara no pueden verlo, pero bueno. Hace un rato, creo que fue el capítulo anterior o este mismo, me salió un pequeño mensaje en el que me explicaban algo de... Hospital de una estrella, enhorabuena, el Ministerio de Sanidad Two Point ha concedido una estrella a este hospital. Uy. He recuperado tu archivo de mi papelera para celebrarlo. Sigue desarrollando tu empresa en Hogsport para conseguir las baratijas y que te aprecien más. O también puedes expandir tu organización a un nuevo hospital en Lower Bullocks. Entiendo. O sea, tengo que, si ven arriba a la derecha, tengo que seguir completando esos objetivos para seguir subiendo estrellas y que me den más ludos o lucos o como se llaman estas mierdas, kudos o algo así, y poder desbloquear más accesorios, ¿no? Asimismo, tengo que lograr hasta las 3 estrellas. Al parecer, no importa el nivel del hospital en comparación con las estrellas, ¿no? Al parecer, el nivel del hospital sigue subiendo poco a poco cuando consigo más. Como ven, ya estoy nivel 5. Como pueden ver, sigo consiguiendo cositas, ¿no? Cositas y cositas. Pongo más consultorios, más huevadas. Pero. Pero. Un botecito. Pero como pueden ver arriba a la derecha dice hospital de 2 estrellas. O sea, mi hospital ya tiene 2 estrellas al parecer. Ah, no, mi objetivo para llegar al hospital de 2 estrellas es curar a 25 pacientes, ganar 200.000 y conseguir que el nivel sea 6. ¿No es cierto? Ya. Entonces tengo que completar lo de arriba a la derecha para poder llegar a la siguiente estrella y hacer lo que tengo que hacer. Por ahora vamos a ver si podemos desbloquear algo más. Porque, a ver, el contenedor se supone que es mejor que el baño. Que, perdón, que el gel de manos, esto es útil, ¿eh? Aire acondicionado, cafetera, fuente. La fuente también me parece muy útil para que tomen agüita en la fuente y no en el baño. No, ok, no, bueno, por un lado, en cambio sería un. Bueno, ya le desbloqueé, fue demasiado tarde, pero me parece que va a ser un poquito inútil utilizarlo porque me conviene que gasten plata en las fuentes de sodas, ¿no? Bueno, no es una fuente de sodas, sino una fuente de. O sea, una máquina de sodas. Mi perrita está loca, ¿eh? ¿Está que ladra? Loquísima. Quiere jugar, creo, pero bueno, ya vamos a sacarle a jugar un ratito. ¿Cuándo acaba de grabar, güey? Está loquísima, güey. Médico carísimo. A ver si así. Y se va. ¿A dónde se va? Enfermero es bueno, tampoco es que tiene mucho, pero. Bueno. Y así. Tenemos doble. Están trabajando putos. ¿Qué pasó? ¿Hola? Ok.
No sé por qué de repente me está mandando a otro hospital si todavía no tengo 3 estrellas en el 1. Yo creo, una estrella, hermano. Yo creo que es porque el tutorial ya se acabó. Me parece que es por eso. Me parece que el tutorial se acabó. ¿Y qué? Ahorita sí ya depende todo de mí mismo, ¿no? ¿Sabes que si construyes salas más grandes llenas de objetos interesantes, aumentarás de prestigio, el personal que trabaja ahí estará más contento y los pacientes que visiten también, ¿eh? No me digas, hermana. No tengo unos buenos enfermos. No tengo nada interesante. Este está bueno, vea. Para que descanse un poquito mi compañero, porque como ven, Cristiano Ronaldo Birkhaus está jodido. Ya se va. Ascenso. Ah, le da como que más actitudes al trabajo, pero gana un poquito más de sueldo, ¿no? Tiene sentido. Emergencia en la enfermería. Un grupo de pacientes de enfermería se ha quedado. Queda. Desafío. Cura 5 pacientes con cara larga. Sala de tratamiento de enfermería. Límite de tiempo 90 días. Ya, entonces, o sea, en 90 días es como un desafío, ¿no? Oh, interesante. Esto es aparte, ¿no? Sí, mire, se pone bajo. Entonces, van a comenzar a llegar los pacientes de la enfermería y va a quitar pilas para que se curen, ¿no? Ahí viene, viene. Uno, dos, tres. Vienen. Y a ver, creo que la mejor idea que puedo tener es construir otra enfermería, hermano. Ay, puta madre. El problema es que. Mierda. A ver, déjame pensar cómo cranear para que quede bien el pasillo. Porque si el pasillo queda mal, no va a funcionar, hermano. Ah, miren, ahí arriba dice tamaño mínimo 4x3. Ojo. Así. Interesante. Sino que sabes qué. ¿Sabes qué estoy pensando un poco ahorita? Todo muy chévere, todo muy bonito, pero. A ver, extintor. Es que ya no tengo más espacio. ¿O sí? Parece que no. Puedo poner un póster en el basurero. Puedo poner otro póster. Ah, falta la puerta, qué boludo. Me olvidé de la puerta, güey. Entonces vamos a poner a comprar otro enfermero, que es este Montgomery Cordury. Y que trabaje aquí. ¿Listo? Supongo que otra vez voy a estar en pérdidas, pero. Pero bueno, dos camitas más ya son un avance para romper el desafío que tenemos, ¿no? Que tenemos que curar a 5 en 90 días, güey. Entonces sí. No sé si sea complicado o no eso, pero bueno. Si es que no lo hago correctamente, supongo que sí voy a perder. Y no queremos perder nuestro primer desafío, hermano. Bueno, hemos conseguido que el hospital sea a nivel 6, ¿ya? Nos falta todavía 13 pacientes más y ganar 116, 111 mil dólares más. Con esto llegamos al hospital de 2 estrellas recién. Entonces, a ver, en este momento tal vez sea bueno colocar un banquillo o cositas para que ellos puedan. ¿Qué dice este hombre? Bueno, lo que. ¡Se muere! ¡Se muere otro! ¡The fuck! Curados uno, fallecidos uno. Estamos tontos todos. Curados uno, fallecidos dos. ¡What the fuck! ¿Dónde está el bedel, cabrón? Ahora, 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 ahora. Curados uno, fallecidos dos, loco. La concha de la lora. Loco, chúpale. ¿En serio? A ver, esta es una vedela novata, ¿no es cierto? Que tiene solamente
Hasta podemos despedir. Bueno, despedida, hermana, muy amable por tu trabajo. Muchas gracias, te me vas a la verga. ¿Listo? Tengo que actuar como mi historia, ¿no? Bueno, curados dos, fallecidos dos. Se nos acaba el tiempo, hermano. Loco, no voy a conseguir el este, güey. Asciende, asciende, ya. Tampoco pasa nada. Bueno, parece que lo demás del hospital está yendo viento en popa, está todo tranquilo. Bien hecho, hemos curado suficientes pacientes. Cura 5 pacientes. ¿En serio? Ah, o sea, curaba 3 y ya era suficiente. Ah, miren, ya tengo 50 pacientes curados, cada curación aumenta la reputación, lo que traerá más pacientes, ¿ya? Ay, mira el ingreso, loco. ¡Wow! ¿Pero qué será? ¿Ingreso mensual o algo así? ¿Cómo será? ¿Sabes que puedes ver una lista de todo el personal? Ya lo sé, hermano. Te agradezco mucho tu sugerencia. Y estamos a punto de llegar al hospital de 2 estrellas con un paciente más curado y solamente falta 13.000 y un paciente más. Entonces, estamos listitos. ¿Cuál más? Parece que ahorita está yendo uno a la sala de diagnóstico general. También hay uno que está en enfermería. Cualquiera de esos puede estar curado. Están llegando más pacientes también. No veo, pero no veo que nadie se cure. Hay uno de lumbreras que está esperando fuera del este. ¿Cómo así? Bueno, no sé qué pasó, pero tenemos 25 pacientes. Y con 5 mil dólares más, somos felices. Perfecto. Me dieron 150 cudos, máquina de aperitivos salados y 20.000. Enhorabuena, el ministerio de tu pobre consiguió 2-3. Lela. Quiero hacer es colocar esto. Así. Y también quiero coger este y moverle para acá. Tal vez incluso pueda moverle un poquito más, hermana. ¿O no? A ver, ahorita que estamos a tiempo todavía, vamos a aprovechar para hacer esto así. Para... A ver, espérame, un ratito. Medio raro esto de jalarles, ¿no? Pero bueno. Ponemos otra acá. ¿Ya? Y ponemos... A este hombre. Listo. Así cuando uno está descansando, el otro puede seguir un poquito más. Y listo. Ahora solamente vamos a poner un poquito aquí de sala de espera. Para ver si mejoramos un poco la esta del hospital. No tenía una de... Bueno, bebidas. Aperitivos al frente para que coman un poquito mientras esperan su lumbrera. Papelera. No hay espacio, no hay espacio. Ahí. ¿Qué más? Fuente, eso siempre es bueno. Aunque me pierdo dinero con eso. Ah, no, ya tengo una fuente arriba. Ah, mira, sabe salir el color verde de las estas, ¿eh? Qué chiste. Oh, qué loco esto, ¿eh? ¿Puedo poner una? ¡Ey, por aquí! No, no puedo. No puedo, hermano. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? No creo que una planta le ayude a curar a una persona, ¿o sí? A ver, ahí una. No, espérate. Es que lo que quiero es que. Eso es, hermano. Y una. A ver. Y. Podemos ponerle por fuera, ¿no? A ver, espérate, que esto. Ahí. Esa es. Esa es, hermano. Yo sé que está en medio de camino y estorba, pero. Pero bueno. Ahora sí, podemos avanzar en el camino de la vida. Estoy grabando todo esto. Sí. Sí, ya estoy grabando. Entonces eso, ¿qué más me queda pendiente de hacer? Objetivos. Ya, para hacer 3 estrellas me faltan 30 pacientes, bueno, me faltan 26,
400.000 todavía me falta bastante. Y valor del hospital. Valor del hospital. Bueno, supongo que sigo ganando dinero. Y sigue subiendo el valor. Ok, chicuelos. Bueno, miren un pequeño corte. Me acabo de dar cuenta de que no se está grabando el audio del juego. Parece que no se está grabando. Tengo que probarlo cuando ya termine de grabar. Pero no sé si sean los audífonos o qué será. Pero el audio no se graba. Así que nada, pues hermano. Vamos a dejarlo por aquí. Y ya voy a ver cómo soluciono el audio. No sé si verían cortes o no habrían cortes. O pasé un rato sin hablar porque estaba viendo lo del audio, pero bueno. Tampoco pasa nada. Vamos a seguir ascendiendo a la gente. Vamos a seguir cumpliendo esto del objetivo esto de la farmacia de los pacientes. Que esperemos que se curen pronto. Y vamos a continuar con el próximo capítulo. En lo que ya supongo que estaremos prácticamente listos para llegar al último nivel y continuar con el siguiente hospital. ¿Listo? Por ahora voy a acomodar un poquito estas cositas. Y vamos a dejarlo por aquí, ¿ya? Si no, el tiempo se me va a hacer demasiado largo, como siempre. Y la verdad, no sé ni cuánto tiempo esté, pero. Pero ya ahí está más de media hora ya. Así que también estos premios, pendejo. ¿Ya ha pasado otro año, en serio? Conseguimos la de empresa del año. Bueno, por lo menos tenemos 3 de 7, 8. Puta madre. Bueno, pues nada más, chicos. Creo que eso es todo. Ya saben, si es que les gustó, denle like, suscríbanse, favoritos, pásense por mis demás series y compártanlo con sus amigos, ¿no? No se olviden de darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos mis videos. Y si es que no lo compartieron con sus amigos, vuélvanlo a compartir. Y vuélvanlo a darle like. Y vuelvan a hacer todo otra vez porque eso necesitamos en YouTube que está jodido. Un saludo, gente, para todos. Hemos cumplido el objetivo y ahora sí vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Otro saludo gigante. No se olviden de compartir otra vez. No, mentira, ya. Entonces ya, eso es todo. Me despido ahora sí. Cualquier cosa dejen en los comentarios, cualquier cosa que quieran un saludo o cosas así. Todo en el comentario, ¿listo? Bye. ¡Woo!